The riots in Cuba were promoted from Miami following the soft coup script step by step, present demonstrations as peaceful, but with clear instructions to attack the forces of order, disturb the public tranquility. We present some videos that give us some ideas about this. Vamos a atacar los hoteles, las tiendas, estaciones policiales, a los carros policiales que ustedes puedan derribar, que puedan tumbar, que puedan eso. Denle en candela, pero en el medio de la calle. Pínchenle la goma también. Porque tú que estás sentado ahora en tu casa, quizás lo que necesitas es una chispita para salir, para hacer video. Y producto a ese video, a esa motivación que tú tienes, la otra persona que te ve tu video, que te ve en la calle, se motiva y lo hace y es una cadena. Tienen que directo también para los hoteles, métanse en todos los hoteles, robarla, destruirla, dejarla en todo eso, aero, botella con lubricante, si antes, darle lubricante o con petróleo o lo que puedan conseguir, con molotov, con lugón, con mechones, ustedes hacen esos mechones y se tiran por la noche, vamos a bloquear las calles, vamos a sacar los tanques de basura, vamos a virarlo para afuera. Yo y más de 80 personas más, el propósito es entrar a Cuba y provocar que el mundo, que las personas correctas que tienen que ver las cosas lo vean y vean que no estamos jugando, vean que queremos un cambio, la libertad para Cuba, porque no queremos que se quede en política, no queremos que pasen los meses y el tiempo y todavía Díaz-Canel siga ahí con su política.